buenas noches, bienvenidos un mes más a La Generación Encontrada. Tragedia aérea. Estas dos palabras aparecían en las cabeceras y en los titulares de todos los medios de información a partir del 24 del pasado mes. Y un día, y otro día, y una semana, y otra semana, y nosotros nos preguntábamos, ¿qué pasa con los demás acontecimientos? No estamos diciendo que la tragedia de German Wings no mereciera toda esa atención mediática que recibió. Lo que estamos diciendo es qué pasaba con todos aquellos acontecimientos que estaban sucediendo mientras tanto. Que yo sepa, todos los periodistas tenemos el mismo libro que indica las variables por las que un acontecimiento debe ser considerado noticia. Muerte, cercanía, número de personas, espectacularidad. Os voy a decir una cosa, probablemente aquí en la calle de abajo haya una persona pidiendo porque no tiene que comer. ¿Eso no es cercano? ¿Eso no es una tragedia? Bueno, si no queréis cercanía, en África muere una persona cada minuto de hambre. ¿Eso no tiene muerte? ¿Eso no tiene número de personas? ¿Eso no tiene tragedia? O en la India, una mujer es violada cada 4 minutos. ¿Por qué estos hechos no son considerados noticia? ¿Es que acaso los hemos normalizado? A nosotros, desde la universidad, muchos de nuestros profesores nos instruyen desde la idea de que la objetividad debe ser el arma fundamental con el que nos desarrollemos como periodistas. Sin embargo, el simple hecho de ser intérpretes de la realidad invalida por completo esta posibilidad. El hecho de que nosotros decidamos qué acontecimientos van a formar parte de nuestros contenidos y qué acontecimientos no, es decir, qué hechos son importantes y qué hechos no, implican una función de valoración, valoración que el periodista va a hacer desde su punto de vista subjetivo. Sin embargo, esto es una subjetividad irremediable. El problema llega cuando muchos periodistas pues, dejan a un lado su vocación de intérpretes de la realidad y pasan a considerar pues, noticiosos otros acontecimientos como la espectacularidad de la noticia. Normalmente esto va unido a que los fines dejan de ser sociales y pasan a ser fines económicos. Son muchos los casos en los que la verdad se ve manipulada en beneficio de diferentes marcas, diferentes empresas o de diferentes círculos influyentes. Nosotros no somos los únicos medios que pensamos de esta forma. Hay muchísimos medios que conservan aquella idea ideal del periodismo y que quieren dar voz a todo tipo de personas y a todo tipo de acontecimientos. Seremos románticos, sí, pero no tenemos precio. Y si vosotros pensáis que no tenéis la voz suficiente para dar a conocer algún acontecimiento, no dudéis en encontrarnos, no dudéis en acudir a La Generación Encontrada. Nosotros desde aquí intentamos dar cavidad a todo tipo de acontecimientos, sean estos más o menos mediáticos. Es por eso que tenemos pues, un abanico muy amplio de contenidos, tanto sociales, políticos, de deportes, económicos, no sé, cualquier tema que se os pueda ocurrir. Por eso nosotros os queremos, como bien ha dicho María, pues, invitar a que cualquier hecho noticioso os pongamos poner voz. Nosotros no contamos con los medios suficientes ni tampoco con el tiempo suficiente como para ello, pero sí queremos desde aquí primar el valor del periodismo como un fin social y no como un fin económico. Este mes traemos un programa cargadito de contenidos. Las Marchas de la Dignidad abren este nuevo programa. Hemos realizado una comparativa entre las marchas de este año y el pasado, comprobando si continúan con el protagonismo que tuvieron el año anterior. También trataremos uno de los acontecimientos que más ha sobrecogido a la población europea en este último mes, el accidente de avión de la compañía Germanwings. Para ello recopilaremos y analizaremos toda la información recogida hasta la fecha. El 1% de la población mundial posee la misma riqueza que el 99% restante. Esta escandalosa cifra será tratada en un reportaje sobre el reparto de la riqueza. Y una vez más, hemos salido a la calle y a modo de encuesta hemos enfrentado dos posturas, lo tradicional o lo moderno. ¿Quién ganará la batalla en nuestro modo de hacer las cosas? ¿No sabes qué hacer este fin de semana? Nosotros tenemos la solución. Este programa traemos una agenda cultural cargada de planes y actividades para todo tipo de públicos. Y seguimos hablando de cultura. Debatiremos en el programa aspectos como el valor de la cultura, cómo es trabajar en un medio artístico o cómo afecta todo esto la subida del IVA. Para ello, contamos en el programa con distintos artistas y profesionales. Terminamos con deportes y nuestro resumen de la actualidad deportiva. Además, hemos querido realizar una mención especial a los fenómenos violentos ocasionados por los ultras del deporte. Ya saben, estamos en La Generación Encontrada. ¡Comenzamos! Thank you, Ignacio, President Rogge, dear IOC members, ladies and gentlemen. I have the chance to speak of you in private conversations and also in ACO, in presentations in San Petersburg and in Lausanne. Sí.
relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor. Eso digo yo. Feel at home. Madrid is fun. Comenzamos el programa y abrimos con un tema bastante controvertido, las marchas de la dignidad. Nuestra compañera Marta Villanueva ha realizado una comparativa entre las marchas que han tenido lugar este año y las marchas del año anterior, comprobando si siguen con la misma fuerza. Vemos el reportaje. Las marchas de la dignidad celebraron su segunda edición. Un año después de su nacimiento en Mérida, este nuevo fenómeno parece ser una cita fija en el calendario. Ambas han tenido una fecha clara, 22 y 21 de marzo. Con la primavera llamando a la puerta, suponemos que se elige este día para reunir a la mayor cantidad de ciudadanos y que el temporal no suponga un problema. Las predicciones fallaron y este año las marchas estuvieron pasadas por agua. Entre pitos y cantos, Madrid se llenó de paraguas y voces con las mismas reivindicaciones que hace un año y con un claro referente como la tercera fuerza política. Las dos convocatorias han tenido una zona cero, las calles de la capital. Allí se reunieron diferentes marchas desde toda España, concretamente 8 en 2014 y 9 en 2015. Las mayores diferencias las encontramos en asistencia, principalmente por el aparente desacuerdo entre fuentes oficiales y organizadores del evento, algo más que habitual en este tipo de acontecimientos. Mientras que en el 2014 la asistencia se cifró en 2 millones, la Policía de Madrid la rebajó a 36.000, desde los 50.000 que afirmaron en un primer momento. Este año no ha sido diferente, aunque con menor asistencia continúa la contraposición de informaciones. Los organizadores del evento cifraron la asistencia en cientos de miles de personas, mientras que el gobierno lo dejó en 12.000. Pese a haber disminuido la asistencia, el número de heridos ha sido el mismo, llegando al centenar en las dos ocasiones. Protección Civil atendió en la primera marcha a 67 policías y 34 manifestantes por heridas leves o muy leves. El pasado marzo los atendidos se redujeron a 8, tras haber sufrido pequeñas contusiones o cortes. Como suele ocurrir en este tipo de eventos, en torno a las 9 de la noche comienzan a producirse altercados, que nos dejan impactantes vídeos e invitan al debate entre las acciones de la policía y de los manifestantes. Este año, el número de detenidos ha descendido en 7 personas, de los 24 que hubo en 2014. 3 de los 17 detenidos este 21 de marzo en Madrid son menores de edad y otros 3 tienen antecedentes policiales, siendo uno de ellos un joven que ya fue arrestado en la pasada convocatoria. Sin duda, las mayores diferencias se dan en el despliegue policial, que nos hace pensar que desde un primer momento ya se preveía una menor concentración de manifestantes. En 2014 acudieron más de 1.600 antidisturbios y este año el número se ha reducido hasta menos de 1.000. Estas últimas diferencias son las que han definido las marchas. Se puede deber a que el atractivo del llamamiento era mucho mayor en su inauguración, o es que la sociedad española se está empezando a conformar. Dejamos la puerta abierta a esta opción, ya que según parece España acumula el segundo mayor descenso del paro en el último año de toda la Unión Europea. Por otro lado, se acercan las municipales y el momento de la gran batalla final entre partidos, este noviembre. Puede que los ciudadanos se reserven su afán reivindicativo para estos momentos, o que ya vean cerca el cambio que tanto piden las calles. Y ahora vamos a tratar una buena noticia para los madrileños y en especial para los trabajadores de la fábrica de Coca-Cola en Fuenlabrada. Y es que el Tribunal Supremo ha declarado nulo el ERE que pretendía despedir a toda la plantilla de esta fábrica. Hace un año, 250 trabajadores iniciaron un proyecto con el objetivo de denunciar la situación a la que les iba a someter la empresa. Para ello, acamparon a las puertas de la fábrica y hoy podemos decir que finalmente han tenido un final feliz. Enhorabuena para todos aquellos que han salido beneficiados con esta sentencia, pero pasamos a un tema algo más amargo. Un barco pesquero con cerca de 700 inmigrantes ha naufragado el pasado domingo de madrugada cerca de las costas de Libia. Este barco intentaba alcanzar las costas del Mediterráneo, las costas europeas. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados ha determinado que de cumplirse esta cifra de ser 700 inmigrantes los que iban a bordo del barco, estaríamos hablando de la mayor tragedia de desplazamientos de inmigrantes en el Mediterráneo. Solo recordar a aquellos que hablan de que 6 millones de parados es igual que 6 millones de inmigrantes, que estas personas vienen a nuestros países expulsados por las condiciones en las que conviven y que se juegan la vida para poder realizarlo. Supongo que, como la mayoría de vosotros sabréis y como hemos anunciado al principio del programa, el pasado 24 de marzo tuvo lugar un trágico acontecimiento
Estoy hablando del avión de la compañía de Germanwings que se estrelló contra los Alpes. Desde que pasó este terrible accidente no han parado de surgir nuevos y reveladores datos. Es por esto que nosotros hemos querido hacer un reportaje en el cual incorporamos todos estos nuevos datos con el fin de analizarlos y poder dar también una visión completa del acontecimiento. El pasado 24 de marzo, 150 personas emprendieron, sin saberlo, el que sería su último viaje. El Airbus A320 de Germanwings partió del aeropuerto de Barcelona El Prat con destino Düsseldorf a las 10 de la mañana del martes 24 de marzo. El avión desapareció de los radares aproximadamente a los 40 minutos de su despegue. Los controladores aéreos franceses intentaron ponerse en contacto con los pilotos de la aeronave al observar el extraño descenso de la misma, pero no encontraron respuesta alguna. El avión se estrelló contra los Alpes franceses, acabando con la vida de las 150 personas que en él viajaban. La reacción de las unidades de emergencia francesas fue inmediata. La búsqueda y llegada al lugar del accidente se hizo complicada por la situación del mismo. La primera caja negra, que contiene la grabación de lo que pasa en la cabina, muestra una conversación amena entre los dos pilotos durante los primeros 20 minutos de vuelo. Después, se escucha cómo el comandante abandona la misma para ir al servicio. A su vuelta, la grabación registró la respiración pausada y relajada del copiloto, quien se encontraba dentro de la cabina, y los gritos y golpes del comandante, que intentaba entrar de nuevo en ella. El piloto no obtiene respuesta e intenta abrir la puerta blindada sin éxito. Solo al final de la grabación se oye los gritos de los pasajeros. El hallazgo de la primera caja negra planteó la hipótesis de que el avión había sido estrellado de forma voluntaria por el copiloto, el alemán Andreas Lubitz, de 27 años, por lo que podría tratarse de un suicidio. Pero esta hipótesis se confirmaría una vez encontrada la segunda caja negra, que contiene los parámetros técnicos de vuelo, tales como la velocidad, la altitud y el modo de pilotaje. La segunda caja negra revela que el piloto presente en la cabina utilizó el piloto automático para que el avión descendiera hacia una altitud de 100 pies, unos 30 metros, y que varias veces a lo largo del descenso modificó el reglaje para aumentar la velocidad del avión. La Fiscalía General Alemana, tras investigar el entorno de Lubitz, informó que el copiloto del avión siniestrado buscó en internet, días antes del accidente, formas de suicidarse y estudió medidas de seguridad de los aviones. Además, según el rotativo alemán Bild, Andreas Lubitz seguía un tratamiento contra la depresión, la ansiedad y los ataques de pánico, por lo que se encontraba en baja médica, información que Lubitz ocultó. En el Airbus A320 de Germanwings viajaban 144 pasajeros de nacionalidad española, alemana y turca principalmente, dos pilotos y cuatro miembros de la tripulación. Entre ellos había un grupo de 16 estudiantes alemanes y dos profesores que regresaban tras un intercambio con familias españolas. En el avión también viajaba el barítono Oleg Brihak y la contralto alemana Maria Radner, que regresaban de cantar en el Liceu de Barcelona. Los vecinos de Zell-les-Alpes, el pueblo cercano a la zona cero del accidente, se ha volcado en solidaridad ofreciendo sus casas y poniéndose a disposición tanto de los familiares como de los periodistas para ayudar en todo lo que sea necesario. Aunque la búsqueda de cuerpos se ha dado por finalizada, continúa la de bienes personales, así como todas las investigaciones en torno al accidente. Sin embargo, como hemos visto, todo lo del avión pues es un hecho que ha revolucionado toda Europa. Hace un año hubo otro acontecimiento que también revolucionó todas las redes sociales. Seguro que os suena el hashtag Bring Back Our Girls, o lo que es en español, devolvernos a nuestras niñas. Se trataba de una campaña en la cual se sumaron diversas celebridades como Michelle Obama o Emma Watson y hicieron además que esta fuera muy polémica y muy apoyada por otros sectores. Lo que se reclamaba era que le liberaran a 200 niñas de Nigeria que habían sido secuestradas. La pregunta que ha surgido a raíz de este último mes en el que hemos podido volver a ver este hashtag a la luz es si solamente la lucha se hace de año en año y no de forma continuada. Y es que desde el año pasado hasta este mes no se ha vuelto a saber nada sobre este acontecimiento. Y aprovechando la ocasión, nosotros queremos agradecer a unas personas cuyo apoyo a la causa es constante día tras día.
son los miembros que pertenecen a FAL, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, cuya labor es increíble no solo para los enfermos de Alzheimer, sino para los familiares. Mi compañera Marta Villanueva y yo nos desplazamos hasta el centro y nos recibieron con los brazos abiertos. Por problemas técnicos no vamos a poder emitir esta entrevista, pero queremos mandar un beso enorme desde aquí a Blas, a Virginia, a Eva y a todas las voluntarias que nos recibieron y nos ayudaron para conseguir un reportaje rico en contenidos. Un beso muy fuerte y que por favor seguid con esa magnífica labor que realizáis. Al comienzo del programa, en el sumario, hemos hablado sobre que hay noticias que no se tratan y no sabemos por qué. Nosotros queremos tratarlas y os voy a lanzar un titular. El 1% de la población mundial posee la misma riqueza que el 99% restante. Esto se traduce en que las personas que van en un autobús, por ejemplo, tienen la misma riqueza que 3.500 millones de personas. Esta cifra escalofriante me hizo pensar y he decidido realizar un reportaje sobre el reparto desigual de la riqueza. Vamos a verlo. El 1% de la población mundial ha incrementado su riqueza desde el 2010, llegando a igualar la suma de la riqueza del 99% restante. Estas cifras se traducen en que 3.500 millones de personas comparten la misma riqueza que 80. Si la tendencia continúa, en solo 2 años, este 1% poseerá más del 50% de la riqueza mundial. Estos datos, extraídos del informe de Oxfam Intermón, Riqueza, tenerlo todo y querer más, ponen de manifiesto que la pobreza no es un problema que se achaque solo a países en vías de desarrollo. Los países occidentales han sido la víctima colateral de estos millonarios, que han aprovechado la situación económica en su propio beneficio, recortando plantilla, sueldos y derechos. El informe sobre el estado de la pobreza en España afirma que el 27,3% de la población española vive en riesgo de pobreza o exclusión, es decir, casi 13 millones de personas. Sin embargo, la situación ha seguido empeorando en los países en vías de desarrollo. Países como Ruanda, Burundi, Somalia, Etiopía conviven con la desnutrición, grandes hambrunas y una gran extensión del SIDA, entre otros problemas. Aparte de las condiciones de extrema pobreza con las que conviven, se suman las guerras civiles, las guerras étnicas, la corrupción política y formas de gobierno arcaicas, principalmente totalitarismos camuflados bajo el título de democracia. Irónico es saber que entre las 80 personas más ricas del mundo, las 3 actividades que más proliferan son las relacionadas con el sector financiero, farmacéutico y atención sanitaria. Los sectores farmacéutico y de atención sanitaria han sido los que han experimentado un mayor incremento de la riqueza, un 47%. Estos sectores nada tienen que ver con la imagen que tienen frente a la sociedad, sino que están construidos como verdaderas empresas que tan solo entienden un concepto en la salud, rentabilidad económica, olvidando los principios de la bioética. Mientras que varias enfermedades permanecen sin investigar, como es el caso de la enfermedad de Chagas, que afecta entre 15 y 17 millones de personas al año, de las cuales mueren 50.000, existen aproximadamente 18.000 patentes de medicamentos destinados a adelgazar. Si 80 personas son cada vez más ricas, es gracias a que 3.500 millones de personas sean cada vez más pobres, contribuyendo con sus acciones a que la brecha que separa a unos de otros sea cada vez más grande. Otro dato significativo es que de esas 80 personas, la mayoría son hombres. Estos datos se añaden a otros como que el salario medio mundial de la mujer equivale a un 50% menos que el del hombre, o que de los 800 millones de personas sin educación, 2/3 sean mujeres. Sin embargo, no debemos pensar que todo está en las manos de quienes gobiernan. Aportar un granito de arena es mucho más que quedarse con los brazos cruzados. Citando a Eduardo Galeano, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable.
Un gran reportaje, María, pero siento decirte que tengo que cambiar de tema. Bueno, te voy a hablar además de un tema que va un poco en dirección contraria a todo el retraso social que puede suponer la pobreza. Voy a hablar de la tecnología. La tecnología, desde hace ya unos cuantos años, avanza a pasos agigantados. Tanto es así que cada día surgen nuevas aplicaciones, aparatos, herramientas que se supone que pretenden facilitarnos la forma de hacer las cosas. Sin embargo, muchos se preguntan, ¿realmente están ayudándonos a realizar las cosas o suponen un impedimento y un obstáculo para muchas personas? ¿Qué prefieren ustedes? ¿Lo tradicional o lo moderno? Pues esta vez hemos querido darles voz y voto y por eso hemos salido a la calle a recoger vuestras opiniones. En pleno siglo XXI, los avances tecnológicos están haciendo que prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida queden reducidos a una sola pantalla y cada vez más pequeña. Sin embargo, el tacto del papel, la comodidad de no depender de una batería o el miedo a que un fallo técnico borre todos nuestros datos hace que muchas personas sigan prefiriendo los medios tradicionales. Por eso hemos salido a la calle para preguntar a la gente qué prefiere, tradición o modernidad. ¿Prefiere leer un libro en formato de papel o en ebook? Me gusta más en formato de papel. Un libro normal. Porque es como más, vamos a ver, como que lo siente uno más en la mano que no el digital. Pues en un ebook. Yo prefiero en formato digital, en ebook. Por comodidad. Me gusta mucho, de hecho llevo aquí el ebook. ¿Informa a través de periódico, televisión, radio y demás o usa nuevos medios como internet y demás? No, o la tele o el periódico, otra cosa no. Periódicos. Con internet la verdad es que me resulta más rápido y más fácil. Con el móvil ahora hay mucha más facilidad para acceder a ello. Periódico en papel, lo de toda la vida. ¿Prefiere llamar o mandar mensajes de WhatsApp o de otro llamar, tipo? Llamar. Sí, prefiero hablar con la persona antes de mandar mensajes o cualquier cosa. WhatsApp, es mucho más rápido. Porque es más cómodo, más accesible. Yo prefiero hablar por teléfono porque me gusta hablar con las personas. Soy muy escueta y entonces, bueno, pues el WhatsApp me viene bien. ¿Leer el libro o ver la película? No, prefiero leer el libro. Deja mala imaginación. Las películas siempre son un coñazo, desbaratan el libro. Leer un libro. La película, porque soy muy vaga. Disfruto leyendo un libro y luego la película muchas veces me decepciona, pero también me gustan las películas. Me veo la película porque es más rápido y más cómodo. El libro es mejor siempre que la película. No he encontrado ninguna película que mejore un libro. ¿Y para comprar, prefiero ir a una tienda física y llevarse las cosas o pedirlo por ordenador o por teléfono y que se lo lleven a casa? No voy a la tienda, me gusta. Sí. Compro mucho por internet. No entiendo el ordenador, compro en la tienda. Por internet a veces los productos te salen mucho más baratos. A una tienda física, porque ves lo que compras, te lo pruebas y sabes que te va a quedar bien. Como hemos visto, la sociedad avanza hacia la aceptación de las nuevas tecnologías. Sin embargo, lo tradicional sigue teniendo un peso muy importante en nuestras vidas. Solo hemos entrevistado a unas pocas personas y esto no es la verdad absoluta, pero no cabe duda de que lo nuevo y lo antiguo seguirán conviviendo durante un tiempo. Una gran disyuntiva, Germán, pero yo te voy a proponer otra, paracetamol o ibuprofeno. El Comité de Farmacología de la Agencia Europea ha determinado en un informe que el ibuprofeno en altas dosis puede provocar riesgos cardiovasculares, como el infarto o como el ictus. Desde aquí, Sanidad ha querido tranquilizar a la población y ha emitido un informe en el que ha dicho que los beneficios son mayores a las contraindicaciones y que además es solo en altas dosis. Pero bueno, yo aún así, en la timeline de Twitter no hacía más que leer a la gente «Yo me paso el ibuprofeno». Yo no sé qué harás tú, Ger. Pues yo lo que te quiero decir es que a lo mejor nos vamos a ver obligados a tomar más ibuprofeno. Como todos sabemos, muchas veces utilizamos este tipo de fármacos para paliar la resaca. Eso es un hecho y hay una noticia de una nueva forma para alcoholizarse, y es que Estados Unidos ha aprobado el conocido como alcohol en polvo o palcohol. Lipsmark ha sido la empresa que se ha encargado de crear este producto y que va a distribuirlo en Estados Unidos este verano. Como todos sabemos, en Estados Unidos, pues en cada estado rige una ley y unos han decidido que van a prohibir la venta, pero en otros será legal para mayores de 21 años. Bueno, y ahora cambiamos de tercio completamente, porque para los que no sepáis qué hacer este mes, yo os traigo la solución. Y es que Enar Postigo ha estado buscando planes para todo tipo de públicos para realizar por Madrid. Buenas noches, Enar. Muy buenas noches. A ver, cuéntame, porque a mí me interesa muchísimo esta sección. ¿Qué nos has traído? Pues hoy tengo planes para todo el mundo y en todos los sitios. Vamos a ir al cine, podemos encontrarnos una exposición de fotografía en el metro, teatro, bueno, de todo. Y empiezo con el cine. Y os recomiendo ir al Matadero,
que en sus estrenos de la Cineteca están ofreciendo una película. Se llama E agora lémbrame, está en portugués. Traducido significa Y ahora recuérdame. Cuenta la historia de Joaquín Pinto, quien es protagonista y además director de la película. La historia es que él es afectado del VIH y del virus de la hepatitis C y cuenta cómo llevó a cabo su tratamiento aquí, en España. Además, desde la intimidad de su testimonio y contada en primera persona todo lo que pasó y cómo lo pasó, además habla de asuntos universales como es la sanidad pública, la crisis, la historia del cine, incluso las distintas formas de amor que hay. Os lo recomiendo y os recomiendo también que os deis prisa porque está hasta el 26 de abril en Matadero. Cambiamos también de tercio y cambiamos de tema y es que muchas veces pensamos que la cultura pues, se encuentra en las salas de cine o se encuentra en las salas de teatro y también nos lo podemos encontrar en el metro. Y es que se están ahora mismo exponiendo una serie de fotografías. Empezó en el intercambiador de Moncloa y, bueno, y ahora se encuentra en otras paradas, ahora os lo comento. La exposición de fotografías está basada en el Madrid de hace años, de hace décadas, en concreto de los 60 y los 70, en los 70, y del Madrid de ahora. Podemos ver las fotografías de Francesc Català Roca, es el que nos ofrece una visión más antigua, además es Premio Nacional de Artes Plásticas en los 70 y en los 60 y en los 70, y el contrapunto y la parte más moderna, más contemporánea, nos la ofrece Miguel Berrocal. Son las mismas imágenes, pero con unos años de diferencia, y también os animo a verla. Ahora mismo están en la Plaza Elíptica hasta el 27 de abril, y luego en Avenida de América y en Plaza Castilla hasta el 19 de junio. No os lo perdáis, que además es gratis. Pero a pesar de que la cultura la podamos encontrar en cualquier sitio, incluso en la calle, ya sabéis, los músicos callejeros, el teatro es uno de los grandes acogedores de la cultura y del arte, y por eso también os quiero invitar al teatro, en concreto a la sala Plot Point, donde el equipo de Improducciones, que además vamos a contar con ellos en la tertulia que va a venir en unos minutos, pues juegan con el público, improvisan, le piden al público que escriban cosas en unos papeles y con eso juegan, forma parte de sus diálogos y de todo el rol que ellos juegan, además los personajes, según qué días van jugando con un rol distinto. Así que es súper divertido, es súper interesante y os animo a ir a la sala Plot Point. Y seguimos con teatro, pero cambiamos un poquito, vamos a un festival, y es que los teatros del Canal de la Comunidad de Madrid presentan la tercera edición de Talent Madrid. Es un festival de trampolín, que sirve como trampolín para nuevos talentos. En este caso se van a presentar obras completas de los ganadores y finalistas de otras ediciones. Y también os quería comentar que el día 29, y recomendaros que vayáis a verlo si podéis, una obra, bueno, un par de obras además, del bailarín y coreógrafo Carmelo Segura, con el que también vamos a contar en la tertulia. Va a presentar sus piezas State of Blind y 3435. Fueron ganadores del año pasado en la pasada edición en la categoría de danza, y de verdad no os lo podéis perder porque merece mucho la pena. Y ya por último, y acabo, y estamos hablando de trampolines y de futuras generaciones y de nuevos talentos, y os propongo que si sois artistas, si sois cantantes, si sois magos, hay una promotora que ayuda a estas personas que quieran ganarse la vida con ello y se llama Mi Trampolín. Ya sabéis que participar ahora en cultura y en arte es difícil, y más aún pues a raíz del 21%, que también lo vamos a tratar en la tertulia, y a raíz de que tampoco está muy bien visto el ser artista o dedicarse a ello, pero aquí ofrecen promoción profesional y personal para todos aquellos que quieran dedicarse al arte. Y con esto ya acabo mis recomendaciones y mi sección. Os animo a que aprovechéis, todos los que disfrutáis del arte como artistas y como espectadores, y que aprovechéis también la variedad que hay en concreto en Madrid, porque aquí quien se queda en casa es porque quiere. Lo que te da equilibrio y lo que te da fuerza es hacer aquello que crees que debes de hacer. No puedo hacer nada. Muy pibón, ¿no? Me mola el chavalito. Bueno, oye, pues ahí tendremos que esforzarnos, ¿no? A saco. ¿Qué vamos a hacer?
Hemos conseguido bajar el paro, aumentar las pensiones y bajar la prima de riesgo para pagar menos intereses, pero no tanto como nos gustaría. Y es que aún queda mucho por hacer. Veneno, que es una broma. ¡Ah, una broma! Es una broma, por Dios. ¡No me hará de gracioso! ¡Ole! Y vamos a seguir hablando de cultura y para ello contamos con 5 grandes invitados, entre ellos Juanjo Domínguez, actor, profesor y director. Sí. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Laura Andrés Moreil y Óscar Goicoechea, actores y miembros de Improducciones. Buenas noches. Buenas noches. Rodrigo Moreno, periodista, buenas noches, que viene de parte de Improducciones. Muy buenas noches, de Mi Trampolín. De Mi Trampolín, perdona, Improducciones son ellos, sí. Y Carmelo Rubio Segura, director y coreógrafo de la compañía Carmelo Segura, de tu propia compañía. Bueno, la cultura es puesta muchas veces en duda pues, por muchos ámbitos y por muchos círculos, y es quizá porque tiene un valor intangible. Muchos asocian continuamente que la cultura es algo como dedicado al ocio, como algo que solamente se puede ejercer pues, como un hobby. Sin embargo, rechazan por completo que se pueda hacer de forma profesional. ¿Vosotros por qué creéis que sigue ligándose actualmente la cultura pues eso, al ocio o al hobby y no como a un aspecto profesional? Porque vosotros sois ejemplos de que se puede hacer de forma profesional. Por ejemplo, Juanjo, tú que lo explotas de muchas formas. Bueno, explotarlo sí, lo intento. Bueno, quizás porque de toda la historia de siempre, bueno, esto es un oficio como de titiriteros, ¿no? Yo me acuerdo cuando en la universidad, en otra universidad en la que yo estuve estudiando, si alguien quería hacer algo que fuera más allá de las clases, automáticamente le llamaban literalmente titiritero. Tú eres un titiritero. El titiritero es el que actuaba, el que hacía películas, ¿no? El que no se dedicaba estrictamente a las clases. Y el por qué es porque socialmente, históricamente ha sido así. Entonces, hay un problema de la consideración social del artista, sobre todo en España. Hay un problema porque en otros países yo creo que hay otro tipo de consideración social. Histórica, sobre todo, histórica y social. Esto es cambiar mentalidades, que es muy complicado, ¿no? No se trata simplemente de hacer una política, que también, ¿no? Pero es que históricamente es así, de momento. Laura y Óscar, vosotros, por ejemplo, cuando hacéis vuestras obras de teatro y demás, ¿la gente con qué aspiraciones va a veros al teatro? ¿Como un hobby realmente o pretenden nutrirse de otros aspectos a través del teatro? Pues yo creo que la mayoría de gente que viene, o al menos una parte de lo que nos gusta llamar, es que vienen a olvidarse un poquito del mundo, pero a la vez no olvidarse así, porque sí, sino también tener algo con lo que, o sea, que no vayas al teatro y salgas igual que has entrado, sino que haya algo ahí que te cambie y te va a pensar, ah, mira, y además me he reído, pero espera, ¿de qué me estoy riendo? Un momento, ¿sabes? Un poco esto, o sea que sí, tiene una parte de hobby, pero tiene un trasfondo de que ahora que estás calmadito y riéndote, reflexiona por qué. Carmelo, tú desde el ámbito de la danza, ¿también opinas como Laura? Sí, yo pienso que como ha dicho mi compañero, que hay un problema social de base fuerte. O sea, no es todos los problemas que podamos tener en cuanto a cómo desarrollar actividades artística, sino cómo traer público al teatro, ¿no? En mi caso, en danza, por ejemplo, hay un público experto que viene a verte, con lo cual es un público reducido, no es un público que viene a ver algo comercial o musicales, pero lo que queremos a atrapar es al público en general, ¿no? A la sociedad, a gente que no tenga nada que ver con la danza y venga a experimentar qué es la danza en mi caso, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo, es un problema social de abajo. Como has dicho, pues hay como problemas a veces, ¿no?, para poder atraer a ese público hacia nosotros. ¿Creéis, por ejemplo, desde Mi Trampolín, que es una plataforma como de promoción, creéis que las empresas normalmente dedicadas a ámbitos culturales apuestan lo suficiente en publicidad o en marketing para que pueda ser visible para toda la sociedad? Claro, hacen lo que pueden, pero tienes que tener en cuenta que también lo tienen muy complicado, ¿no? Cuando te tienes que enfrentar a un IVA de un 21%, que precisamente refuerza esa concepción de que la cultura es un lujo, porque equipara el tipo impositivo de la cultura al del lujo, ¿no? Se hacen esfuerzos, pero claro, es complicado, es complicado. Hay que tener muy en cuenta, creo que cuesta romper con esa mentalidad, de que la cultura es un oficio muy serio, porque genera empleo también, ¿no? Puedes tener unos actores, pero luego hay mucha gente detrás que tiene que trabajar para que siga adelante,
y ahí podemos tener acomodadores que a veces los echamos de menos. En la Filmoteca Nacional, por ejemplo, sí podemos encontrar, o gente de iluminación, o fotógrafos, y luego hay muchos tipos de cultura que no consideramos como tal. Un fotógrafo, o un escritor, o alguien que haga ilustraciones, también es cultura, ¿no? Como bien has dicho, además, también el 21% de IVA, el conocido ya 21% de IVA. ¿Creéis que esto quizá hace que no todo el mundo pueda acceder a la cultura? Juanjo, tú, por ejemplo. Sobre todo, bueno, claro, no todo el mundo. Más que nada lo que se crea es una percepción de que eso, de que la cultura es algo caro, para empezar, ¿no? De que la cultura es algo que efectivamente es como una cosa marginal, ¿no? Que está ahí como... que no es necesaria, ¿no? Que realmente lo que hace falta es... pues no sé, comer, poco menos, y que la economía crezca, ¿no? Y el resto, pues parece que la cultura, o el sector cultural, que también hay que diferenciar un poco, la cultura es algo más amplio, el sector cultural, de lo que estamos quizás hablando, ¿no? Es una parte que contribuye también a la economía, pero esto parece que se obvia, ¿no? Eso también porque es cierto, ¿no? La persona que consume cultura, yo también creo que piensa más, no sé por qué, ¿no? Igual me equivoco, pero parece que sí, que piensa más, ¿no? Y piensa más quien va a ver un espectáculo de danza, piensa más que va a ver un espectáculo de teatro, o quien va a ver cualquier tipo de lecturas, ¿no? Y claro, supongo que cuando lo que interesa es que la gente no esté demasiado pensativa, por decirlo así, pues importa más que a lo mejor vea un cierto tipo de programas o cierto tipo de productos que no son los más culturales, en el sentido de que construyan la mente, ¿no? O las ideas, ¿no? Y que se dediquen solamente eso, a estar tranquilitos, ¿no? Y que piensen, por el contrario, que lo importante es eso, cierto tipo de, no sé, digo, comida o el ladrillo a lo mejor, ¿no? Porque todavía no estamos en ello, pero ya llegará, o comprar un coche. Bueno, quiero decir, mezclo muchas cosas porque realmente... este tema del 21% es muy divertido, la gente mucha gente dice, bueno, ¿por qué hay que subvencionar la cultura? ¿Por qué hay que ponerle un IVA reducido a la cultura? Bueno, ¿y por qué hay que dar un plan Renove para los coches, ¿no? ¿Por qué? Porque la industria negocia cada año, ¿no? Y se va renovando, en cambio la cultura parece que no interesa. Interesa que la gente tenga muchos coches, pero no que vaya al teatro, ¿no? Parece eso. Óscar y Laura, vosotros desde Improducciones, ¿cómo hacéis frente, por ejemplo, a esta subida del IVA para que no... pues perturbe un poco vuestro público y el número de gente que acude a vuestro... Pues por desgracia, pues, lo que tenemos que hacer es, como la mayor parte de las compañías que están dentro de un circuito más o menos alternativo, que es intentar diversificar tu trabajo. Es decir, nosotros por un lado tenemos Improducciones, que somos 5 compañeros, pero obviamente no nos da para vivir, ni a nosotros ni a nadie. Como el teatro alternativo, o la música, o la danza, tienes para estar viviendo de ello, tienes que intentar ahora, hoy en día, diversificarte, poder hacer diferentes cosas. Pues el sábado estás con una compañía, el domingo estás con otra, entre semana tienes que hacer un rodaje, tienes que hacer un publicidad, porque tan solo con el teatro hoy en día es imposible, porque por mucho que consigas llenar la sala en la que estés programado, y todos los sábados consigas tener la sala completa, de ahí al final hay parte que es para ti, parte que es para la sala, luego hay que reducir ese 21%, entonces las cuentas no salen. Entonces tienes que intentar buscarte la vida, por desgracia. Y de cara al público, de cara a los estamentos, parece que en Madrid hay muchísimas salas, muchísimas compañías, que hay una vida cultural maravillosa, pero claro, ¿de qué calidad? O sea, ¿a qué nivel estamos hablando? Es muy difícil vivir de ello. De forma pública también, nosotros sabemos que de los presupuestos generales del Estado, en muchas ciudades del sur de Madrid se dedica en torno al 3% al ámbito cultural. ¿Vosotros creéis que este porcentaje es un porcentaje abusivo, todo lo contrario, está bien? ¿Qué opináis? Yo creo que es muy poco. Es muy poco porque además, volviendo a lo que has dicho de lo que no da para vivir, el 21% para el espectador lo convierte en un artículo de lujo, pero para la mediana compañía no se ha comido, porque claro, tú para traer gente al teatro no puedes poner lo que realmente cuesta lo que van a ver, porque la gente no lo paga, evidentemente. Entonces, como dices tú, es que es inviable, son muchas horas de trabajo no pagadas. Y volviendo a lo que estabas diciendo, se tiene la manía de que hay una parte del proceso, no sé si estáis de acuerdo, que se obvia. O sea, ven solamente el producto final que se muestra en el escenario. Totalmente. ¿Dónde están todas las horas de ensayo, de creación? Lo comparaba, creo que era antes contigo, lo de la barra de pan. La barra de pan, cuando tú la vendes en la panadería,
cubre todos los costes del que le ha hecho, del harín. Nosotros no, nosotros es el producto de esa noche. Correcto. Y entonces, ¿dónde está, dónde se va? Entonces, no, no, nunca hay suficiente dinero. Hay un vacío en gestión, no sé cómo llamarlo, hay un vacío que es como, bueno, se meterán al estudio y que sacan lo que saquen. Claro, porque es muy, muy habitual el que la gente cuando va a una sala de teatro o a un concierto paga pues 5, 10, 15 euros y te ve actuando durante una hora y media, por ejemplo. Entonces dicen que para esa persona es suficiente porque encima te lo estás pasando bien. Dice, oh, estás haciendo lo que te gusta, estás actuando, estás tocando con tu grupo de música y disfrutas. ¿Cómo te, porque tengo que pagarte más? Pero claro, para llegar a subirte a ese escenario tienes primero los ensayos de esa propia compañía para montar esa obra, más luego los años de formación en diferentes disciplinas para poder dar una calidad al espectador. Entonces todo eso la gente no lo ve, no se da cuenta. Tiene esa percepción de, estás haciendo algo que te gusta, ¿por qué te voy a pagar más? Entonces es un poco lamentable, la verdad. Sí. ¿Laura, querías decir algo? No, me venía el pensamiento de que también hay, sí que hay cierta gente, pero es que no sé si también entra en este tema, pero que sí que hace está improvisando, en nuestro caso, por hobby, y eso no nos ayuda nada, porque luego es cuando tú vas, pues eso, dejando claro tus límites, tus derechos, y te viene alguien y te dice, ah, pero si yo encuentro a otra persona que me lo hacía por menos y me lo hacía hasta gratis. Y es como ya, bueno, pero es que no, así no son las cosas. Yo soy actriz, soy improvisadora, soy animadora y en cada ámbito pues tengo mis diferentes condiciones. Y creo que estamos luchando todos por ello. Y creo que sí, hay mucho intrusismo de esto. Y yo me he encontrado con gente que me ha contratado que me ha salido hasta con la respuesta de, ah, pero que los ensayos se pagan. Es como, sí, señores, yo también pago el alquiler como usted. Entonces. Sí, también entramos en lo que es el diletantismo. Es decir, el problema que hay con cuando no pagas lo que tienes que pagar por ver un espectáculo de calidad. Es que primero el profesional tiene que buscarse otro trabajo para poder sobrevivir, con lo cual pierde calidad su trabajo. Y por otro lado, el que tiene un teatro se supone que debe ser profesional, como paga poco, el que acude a ese teatro pues muchas veces es un diletante. Con lo cual pierde todo el mundo, pierde el que hace el trabajo, pierde el teatro, pierde el espectador. Si esto funcionara normalmente, habría un circuito de diletantes que estarían, pues eso, mal pagados, a lo mejor, bueno, aficionados incluso, y habría un circuito profesional, pero pagado adecuadamente. Porque claro, un espectáculo de danza, por poner un ejemplo, no puedes hacerlo, un diletante no puede hacer danza, porque vamos, se cae por su peso, ¿no? Porque no puedes, tiene que estar un montón de horas ensayando, ¿no? Y, igual pasa con un actor, igual pasa con cualquier otro tipo de espectáculo. A mí me gustaría añadir que además se produce cierta asimetría dentro de colectivo profesional, ¿no? Porque si tú vas a ver a los Rolling Stones, te da igual gastar 60 que 100, pero si tú haces un teatro más pequeño, un teatro de salas más humildes, bueno, pues lo que hemos estado viendo es que esa subida del IVA se ha absorbido y que solo se han tenido más o menos los mismos precios y que solo puedes sobrevivir si llenas la sala. A veces es complicado, ¿no? Entonces, también, bueno, pues es lo de siempre. Hay quien le afecta más y hay quien le afecta menos, incluso dentro estando de ese mismo colectivo profesional. Pues otro de los puntos que también siempre se ha dicho de por qué la gente no puede acudir a las salas, muchos políticos no lo reflejan con el valor económico, sino que creen que quizá los productos que se ofrecen no son de la calidad suficiente como para que suscite el interés de las personas. Vosotros, sabemos que la sociedad ha cambiado enormemente, las tecnologías avanzan, ¿creéis que estáis adaptados a la nueva sociedad y pues podéis hacer frente a las necesidades de esta nueva sociedad y realmente la única traba que hay para que acudan a vuestros espectáculos es el valor económico? Mi trampolín, desde luego que estamos adaptados. Funcionamos por internet, funcionamos gratuitamente y intentamos promocionarnos, estar en las redes sociales, participar en todos los sitios a los que nos invitéis. Bueno, maravilloso, ¿no? Pero a veces no es suficiente con eso. Nosotros seguimos, y seguimos, y seguimos, y perseveramos. Se acabará entrando razón. Ese es el resquicio que nos queda de esperanza, ¿no? ¿Compartís también la opinión de...? Bueno, nosotros en Improducciones estamos, además lo hablábamos antes de venir, hemos tomado algo, y nosotros somos los que damos la opinión de Atrapa, lo preguntamos a la gente qué le ha parecido, y en función de las necesidades que vemos que tiene el público, pues vamos también adaptando nuestro espectáculo, aparte que necesitamos un entreno continuo, bueno, como bailarines, como los mismos, bueno, como la mayoría de todos los artistas, todas las profesiones. Hay una cosa
que no se ha dicho, se ha dado muy por supuesta, pero que creo que no todo el mundo que va a un teatro, digo teatro, porque es mi caso, tiene claro, y es que el precio de la entrada en la mayoría de casos no se ha cambiado con la subida de este impuesto, con lo que al final el pato lo estamos pagando nosotros, que estamos cobrando menos por hacer lo mismo, y como tenemos pasión, pues estamos metiendo la misma cantidad de horas, y eso, que no hay conciencia. Y al final, pues claro, ¿qué pasa? Pues que lo que hablábamos de la calidad, es un pescado que se muerde la cola. A ver, si uno cobra menos, necesita pues trabajar de otras cosas, tiene menos tiempo para dedicarle a que este proyecto al que estás trabajando crezca. La calidad puede verse influenciada por eso, con lo que la gente viene, paga lo mismo, ve que la calidad baja, entonces ya no le gusta, no quiere venir, y así sigue la historia. Carmen, tú sí, también desde... Sí, no, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Aparte que no es solo la materia física de la persona, es que estamos hablando de un diseño de luces, estamos hablando de un diseño de vestuario, estamos hablando de un linóleo para el suelo, estamos hablando de un transporte de cosas, estamos hablando de que abarca tantos campos que evidentemente si te ponen 2.000 euros en la mano y luego simplemente, muchas veces te dicen, bueno, ves a taquilla, dices, ya, pero es que para ir a taquilla tengo que pagar y no voy a pagar por trabajar. Porque para ir a taquilla tengo que pagar los seguros sociales de los trabajadores, como productor, tengo que pagar ese IVA mortal, tengo que pagar tanto, y luego los seguros, etc, ¿no? Que también te piden los teatros, sobre todo en la Comunidad de Madrid, para entrar y decir, señores, voy a estar una noche, mi próxima representación es en un mes y medio, ¿tengo que hacer esto? Sí. O sea, como vemos realmente, el llevar a cabo un espectáculo involucra muchísimas ramas, ya no solamente incluso culturales, sino que realmente se necesita una formación profesional para poder dedicarse a estas cosas. ¿Creéis que de forma pública se ofrece la suficiente formación, por ejemplo, bachilleratos? ¿Los bachilleratos de artes están igualmente potenciados que otros bachilleratos pues, de ciencias o de sociales? Juanjo, como profesor. Sí, como profesor. Vamos, aquí hay una cosa histórica en España que a mí me fastidia mucho, vamos, simplemente un detalle, ¿no? Es la música, por ejemplo, la consideración de la música en el bachillerato. ¿Quién no ha tenido que soportar la típica historia de tocar la flauta, ¿no? Durante un montón de horas, ¿no? ¿Y eso de qué sirve? Todos. ¿De qué sirve? ¿No? De nada, ¿no? Es decir, no, me refiero a que no hay, y aparte el que da música, suele ser una persona que le sobran unas horas de lengua, o de latín, o de matemáticas, y al pobre lo encasquetan, lo meten ahí, y tiene que dar esa cosa que ni a él le gusta, y claro, como a él no le gusta, ni la vive, ni la apasiona, queda una cosa horrorosa. Consecuencia de esto, que claro, el bachillerato artístico yo no lo conozco, ¿no? Creo que las personas que trabajan ahí son personas muy responsables, que se apasionan por eso, ¿no? Y que las personas que estudian ese tipo de bachilleratos, pues eso, están entregadas, ¿no? Pero sí es verdad que en general lo que tendría que haber también no es solamente que los bachilleratos artísticos funcionaran, sino que cualquier persona que estudie cualquier cosa tuviera una formación en arte, porque para valorar, yo que sé, una actuación de teatro, para valorar una actuación de baile, para valorar música. Pero claro, si resulta que tú no tienes ningún tipo de formación, ni en literatura, ni en arte, ni en una serie de cuestiones artísticas, cuando te van a ofrecer un producto de determinada calidad, no lo puedes valorar. Tú no puedes valorar si está... Voy a ver un producto de danza, ¿qué veo? ¿El tablao de la Pacheca o me voy a ver un espectáculo de danza serio, ¿no? Bueno, no sé si la Pacheca hace cosas ahora. Pero bueno, quiero decir... No, como no has recibido ningún tipo de información sobre eso, resulta que prefieres ver lo mejor la tele, ¿no? O cualquier cosa, ¿no? Un episodio de una serie, a lo mejor, y no valoras, es decir, voy a pagar lo que cuesta un espectáculo de danza porque me van a ofrecer un espectáculo de mucha calidad, o de teatro, porque me van a ofrecer un espectáculo de mucha calidad. Y lo sé valorar porque he recibido una mínima formación que me permite entender qué significa ese tipo de espectáculo. O sea, quizá todo el problema que actualmente también afecta a la cultura puede derivar de un problema de educación desde formaciones básicas. Sí, sí, pero yo no creo que sea ya solo un problema de ahora, actual, sino que viene de... Lo que has comentado al principio viene de años atrás y que, por desgracia, la cultura o lo artístico siempre está relacionado con algo, con el faranduleo, con los titiriteros, con los cómicos, y es algo... Ah, estos cómicos. Yo creo que cuesta entender que la cultura es también como un texto. Quiero decir, una película es un texto audiovisual, o una obra de teatro es un texto escénico. Yo, si me compro un libro y me lo leo, me lleno de algo, ¿no? Pues si voy al cine, igual. O si voy al teatro, igual. Estoy consumiendo un producto que va a tener una transformación interna dentro de mí.
Entonces, no porque no esté en un papel con letras, no deja de ser un texto lleno de significado. Sí, claro, y también pasa otra cosa, y es que hay muchos tipos de texto. Ahora estamos celebrando la alegría esta de que el cine español por fin ha encontrado su público. Es que lo escucho en todos los periódicos, lo leo en todas partes. Bueno, yo creo que determinado cine español ha encontrado determinado público. Pero no el cine en contra de su público, porque el cine español como género yo lo odio, eso no soporto ese tipo de definición, no existe el cine español como género, existen películas, ¿no? Pero claro, las películas pueden conseguir público siempre que se enmarquen dentro de lo que están haciendo ahora, ¿no? Se están acercando mucho a la televisión, haciendo ese tipo de películas que parecen teleseries, ¿no? Que bueno, que me parece genial, porque genera empleo y está estupendo. Pero también se mata un poco la diversidad, ¿no? Y lo que habría que hacer es educar a la gente para la diversidad, para saber valorar 8 apellidos vascos, que me parece muy bien que tenga su éxito, aunque a mí no me guste, pero que también sepa valorar una película, pongo por ejemplo Aida, ¿no? La película polaca en blanco y negro que ha estado en los Oscars, ¿no? Que poca gente habrá visto, ¿no? Seguramente. Pero igual digo, teatro, danza, cualquier tipo de espectáculo, que tengamos capacidad para ver y valorar la diversidad y pagar, claro, no solamente ir a ver a 8 apellidos vascos, que sí, que está muy bien, pero que a fin de cuentas se queda en ese fenómeno de masas. Bueno, chicos, os quería dar las gracias a todos por haber participado aquí. Creo que hemos llegado a un punto realmente relevante en el debate que pretendíamos y hemos encontrado un problema desde aquí, de donde puede derivar mucho de los problemas actuales de la cultura. Y pues quería daros de nuevo las gracias por haber participado y si queréis añadir una última cosa o algún aspecto que eso se haya quedado en el tintero. Bye. Yo lo único, pues decir que por desgracia la situación es la que es y como hemos dicho viene de años atrás, pero por suerte seguimos estando bastantes en la lucha y creo que no vamos a tirar la toalla tan fácil. Sí, y yo animo a las quienes nos estén viendo y escuchando que no lo hagan eso, que no la tiren y que los que estamos en nuestra profesión que defendamos nuestros derechos y nuestros valores al fin y al cabo, porque es nuestro valor y que estos valores sociales que están ahí metidos como el machismo que aún está ahí metido en la sociedad española, pues lo mismo con eres actriz, pero en realidad ¿qué te dedicas? Ya, no, soy actriz, ¿no? Pues todo esto pues luchar para que vaya avanzando y se vaya rompiendo y vaya tomando pues la importancia que tiene. Y luego otra cosa, que aparte de que nos lo merezcamos, pero no nos lo dan, aún así, nosotros podemos seguir haciendo cosas, ¿sabes? Aunque necesitemos apoyo institucional y no lo estemos encontrando, no nos podemos parar, ¿no? Podemos promocionarnos, por ejemplo, en mi trampolín nos podemos promocionar perfectamente, es gratis. Podemos, bueno, a lo mejor no gusta este rollo que decíais de amateur, ¿no? De improvisar, porque lo haces una falsa competencia, una competencia desleal a los grandes. Pero bueno, puedes hacer cosas por tu cuenta y tratar de no desanimarte, eso siempre, ¿no? Bueno, nos hemos quedado ya sin tiempo, yo lo siento, me gustaría que pudierais hablar todos y nosotros pues vamos a seguir con el resto de contenidos del programa. Hola, solo venía a daros las gracias. Las gracias. A daros las gracias. Sole, que te meto un guantazo, mierda. Las gracias. Mira, que te meto con el mechero, Sole. A daros las gracias. El mechero. De verdad, también. Las gracias. Ya te vale también, Sole. Tranquilos, que no nos hemos olvidado. Como prometimos, aquí llegan los deportes con Gonzalo Mendo, que me parece que trae una sección bastante amorosa. Pero no solo eso, también nos hará un resumen de liga y una mención especial sobre los fenómenos violentos ocasionados por los ultras en el deporte. Comenzamos con la Champions. Real Madrid y Atleti se jugarán el pase a semifinales mañana en el Bernabéu. Un partido que promete tener todos los alicientes para hacer disfrutar a ambas aficiones. En el encuentro de ida, el Real Madrid puso las ocasiones y el buen juego en la primera mitad, pero el Atleti estuvo muy bien plantado en el campo durante el segundo periodo, algo que le permitió mantener la portería a cero gracias a un excepcional Oblak. Para este partido, el Madrid sufre las bajas de Modric y Bale por lesión, además de la de Marcelo por sanción. Lo que es seguro es que mañana tendremos una gran noche de Champions, en la que veremos un choque intenso que demostrará quién de estos dos equipos manda en la capital española. Y de los equipos nos vamos a sus aficionados. Muchas veces los ultras del mundo del fútbol anteponen la ideología al propio deporte y cambian los cánticos por actos vandálicos. Pero a veces incluso pasan el límite de la cordura.
Hace unas semanas hemos podido ver el terrible suceso que vivieron en sus carnes los jugadores del Fenerbahçe, que mientras se dirigían al aeropuerto de Trebisonda, fueron tiroteados por varios seguidores del Rizespor, al que golearon esa misma noche. Según las autoridades turcas, la finalidad de los propios autores era acabar con la vida del conductor, para que el autobús cayera al Mar Negro. Pero el propio conductor, con la ayuda de los miembros de seguridad del autobús, supo controlar la situación y parar el vehículo. Pero este no es un suceso aislado. La brutalidad de los ultras se extiende por todo el mundo. El mejor ejemplo pudimos verlo en España hace unos meses, con la tremenda trifulca entre el Frente Atlético y los Riazor Blues. Algo que acabó con la detención de los tres presuntos asesinos que acabaron con la vida de Jimmy, un hombre de 43 años perteneciente a Riazor Blues. Algo brutal sin duda, así como por ejemplo estas imágenes de la enorme pelea entre los aficionados del Vasco da Gama y el Atlético Paranaense. Todo ello durante un partido de la Liga Brasileña que tuvo que suspenderse ante las constantes trifulcas. Unas imágenes que no representan en absoluto los valores del deporte, sino la radicalidad y el odio de unos pocos. Para intentar acabar con tanto odio, nada mejor que el cariño. Aprovechando que hace poco fue el Día Internacional del Beso, hemos decidido hacer un ranking con los besos más curiosos de la historia del deporte. En el número 5 podemos ver que la emoción de las celebraciones parece que pone a los futbolistas bastante tiernos, algo que pudimos ver entre Rakitic y Carrizo en la celebración de la Europa League el pasado año. Un beso que Rakitic celebra por todo lo alto. En el cuarto puesto podemos ver otro beso que rebosa de emoción. Stoichkov quería dar las gracias a Koeman por el gol que le dio la Copa de Europa al Dream Team. No encontró mejor forma de hacerlo que con un beso y mucho alcohol. Del tercero es mejor la respuesta del otro jugador que el propio beso. El futbolista azul y blanco lo único que quiere es reconciliarse por la falta anterior, pero parece que el otro no está muy por la labor, debido a la higiene bucal de su compañero. El segundo de nuestra lista no podía ser otro que un beso mundial. Casillas acababa de ganar la Copa del Mundo y su novia Sara Carbonero tenía que hacerle la entrevista. Pues bien, pasó lo que tenía que pasar. La emoción del momento es lo que tiene. Un beso que dio, sin duda, la vuelta al mundo. Seguro que muchos creerían que nuestro ranking iba a ser liderado por el beso entre Iker y Sara, pero creo que he encontrado uno mucho más sincero que cualquiera de los vistos. Fijaos, enfocan al hombre con la Kiss Cam en un partido de béisbol en América, para que bese a la mujer que tiene al lado. Pero lo que hace es mostrar quién es su verdadero amor. Como lo veis, la cerveza, con la que empieza algo tímido, pero al final se acaba entregando a ella. Y hasta aquí llega este segundo programa. Esperamos haberos podido entretener y haberos acercado a la actualidad de este último mes. Les esperamos aquí el mes que viene en Canal 33 y recordad seguirnos en nuestra cuenta de Twitter @lagenencontrada. Hasta luego.